Hola, dona Máxima. Sí. ¿Me oyes bien? Sí, ¿quién habla? Ashling de Irlanda. ¿Y dónde estás? Estoy en Irlanda ahora mismo, llamando desde ahí. ¿Cómo estás, señorita? Muy bien, ¿qué tal estás tú? Ahorita estamos aquí en mi casa, sí, donde la zona es la que se llama Solidaridad. Tres hijos están en colegio. El mayor se llama Juan José, después la María. A mi Daimer, el chiquitito. Después este mi bebé. Tengo dos varones y dos mujeres. Más que todo a las 7 nos levantamos porque a mis hijos tienen que llevar. Tienen que mandar al colegio, tienen que hacerles despertar. Primero prepararse su desayuno, hay que ir a comprar pan. Después ya mi chiquitito ya llora, tengo que cambiarle. Después de que yo también tengo que peinarme. A mis ojos tienen que decir, anda, apúrense, vayan al colegio, apúrense. Ya va a ser tarde, porque ellos entran 8:30. Cuando era niña, yo vivía en un campo, en un pueblo que es al lado de Viacha. Mi mamá, mis papás no tenían dinero y yo he entrado a trabajar. Tampoco no he terminado ni mis estudios, nada. Trabajando ya me he ido, ya he tenido mi esposo, ya he tenido mis hijos. Vivíamos en alquiler, en una casa, en un cuarto. Entonces, de ahí. Así mis hijos también tampoco no tienen un trabajo seguro. Si sus trabajos son eventuales nomás es. Así trabajando, así mi esposo se ha conocido con diferentes señores. Entonces ellos le han aconsejado diciéndole hay terreno por ahí arriba y de ese modo hemos venido aquí. Yo vivo en la ciudad de La Paz. Mi madre era una empleada de los militares. Me quiso meter a una escuela militar
Yo estuve en una escuela militar durante 2 años, pero ahí vi que mi vocación no era para ir y patear a las personas, ser abusivo. Ahí me di cuenta de que mi vida no era para eso. Yo, estando en segundo año de la milicia, me retiré y me decidí entrar a la escuela de medicina. Siempre he trabajado en centros de salud en la ciudad, donde teníamos muchas comodidades, muchas facilidades. En la esquina voy a bajar, por favor. Desde hace unos 3 meses que estoy trabajando en este centro de salud, porque, bueno, yo me identifico mucho con esta gente. Yo he crecido, al igual que esta gente, con este tipo de ambiente, las mismas condiciones, con mucha falta de aseo. Entonces, yo pedí mi cambio para trabajar en este centro. ¿Desde cuándo tú has estado así con esta molestia? Desde que he llegado a La Paz. ¿Hace cuánto tiempo has llegado a La Paz? 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Y dónde has vivido? En El Alto. ¿Todo el tiempo en El Alto? Sí. En la zona donde vives, Ventilla 1, ¿cuánto tiempo ya estás viviendo? Medio año. ¿Medio año? Sí. ¿Y desde cuándo tú has empezado a toser tanto? Hace 1 año. Tú tienes una tuberculosis extrapulmonar, ¿ya? Puede afectarte la laringe, puede afectarte el cerebro, puede afectarte el estómago, el hígado, el riñón. En cualquier lugar puede estar la enfermedad. ¿Me entiendes? ¿Tú, el agua, cada cuánto tiempo lo compras? Cada 3 días. ¿Cuánto les cuesta un fusil, me has dicho? 5 bolivianos. ¿Y eso les alcanza a ustedes? ¿Les hace falta? Sí. ¿Qué les ha dicho a ustedes los de Aguas del Illimani? ¿Les van a conectar agüita o no? Sí, pero es con tiempo. Hay que hacer trámites. Y hay que también pagar, ¿no? Sí. ¿Tu papá tiene dinero para hacer todo el trámite o no? Voy a revisarte superficialmente porque está haciendo mucho frío. Normalmente debería descubrirte el tórax, pero repita la palabra 33. 33. Siga. 33. Siga. 33. Siga. 33. 33. Yo estudié en una escuelita, en un colegio de Copacabana. Y bueno, mi vida sindical ha empezado ahí. Esto les hablo del 86. Entonces, primero he sido presidente de mi colegio. Y bueno, después de eso se ha convocado un bloqueo de caminos, donde precisamente he sido detenido y he sido llevado a un centro militar. Casi por 15 días, ahí torturado. Entonces ahí empezó la rabia más para estos gobiernos de turno. En bus normal con bolivianos, me hace mi cama 140 bolivianos. Pero bueno, egresé de la universidad. Nuevamente me incorpora a las filas de las juntas vecinales. Primero he sido presidente de
de esta zona, Estrellas de Belén. Después de eso, bueno, he accedido a ser dirigente de la Federación de Juntas Vecinales del Alto. Cuando me detenieron esa vez a mis 13 años, después de tantos ultrajes, tantos vejámenes que han hecho los militares, he jurado ahí adentro de que sí voy a continuar la lucha y esto no va a terminar hasta que este sistema cambie. La pobreza se siente por estos sectores fundamentalmente, es muy crítico. Primero por la falta de empleo, no hay empleo. Y por ese hecho muchas familias se dedican a vender. Y como salen a vender varios también, entonces ahí apenas ganan un medio dólar, por decir, que no abastece fundamentalmente para sobrevivir. No hay una política de empleo del mismo gobierno para atender y satisfacer estas demandas. Y si hay algún empleo, estamos por debajo del salario mínimo vital. Hace 4 años que ya estoy aquí, entonces más antes vacío era, pero después poco a poco ya han ido construyendo las casas, entonces ahora ya por lo menos ya se nota dónde ya son las calles. Cada familia tiene diferentes lugares. Hay lugares que tienen, digamos, de tener, ¿no? Algunos trabajan así en la empresa y así entonces ganan más sus papás. Y, o sea que ellos casi no sufren, pero siempre del agua, más que todo, siempre nos vamos a quejar del agua y de la luz que no tenemos. Es de la cocina, eso. Las aguas generalmente vienen desde la cordillera para abastecer a la ciudad de La Paz y tanto a la ciudad del Alto.
Desde las cordilleras se trae el agua a través de los... ¿A través de qué? Tubos. A través de los tubos, van avanzando. Y específicamente nosotros estamos cerquitas del aguas del Illimani, aquí al frente se ve, ¿verdad? Sí. Esa es la planta generadora donde purifican el agua. Pero por falta de recursos, nosotros por falta de recursos económicos en Bolivia, no todos gozamos con agua limpia. Tenemos dificultades. Por ejemplo, las zonas más apartadas no gozan de tener una agua purificada. Ellos solamente utilizan un pozo ciego para poder tomar, para poder lavarse, para poder asear. Porque es una falta de nuestras autoridades también, que no se preocupan por toda la humanidad de Bolivia. Tienen que hacer algunos proyectos para que pueda llegar a las aguas también a ese lugar, para que ellos ya no puedan estar sufriendo, sacándose del pocito, otros incluso del río están tomando. Los problemas fundamentales, primero es el costo económico que tiene Aguas del Illimani. Es muy alto, $440. El segundo problema es de que, de acuerdo a su adjudicación, tiene un área para cubrir o para extender este servicio. Y más allá no ha querido ampliar el área. Entonces los vecinos han tenido que cubrir por sus propios medios la extensión de sus servicios. Aquí Aguas del Illimani no invertía nada, ningún mercado de producción. Entonces toda esa ganancia se va al exterior. Aquí ganan, se lo llevan al exterior. Entonces cada vez nosotros vamos en bajada en nuestra situación. La reivindicación de la población de que se vayan las multinacionales. Y si nosotros administramos, si nosotros estuviéramos con el agua, todo eso, esas ganancias ya vendríamos a la población. Entonces, aquí ya habría fuentes de trabajo, qué sé yo, se abrirían más posibilidades de empresas, microempresas. El agua del Líbano no se recuerda de nosotros. En vano dice, y escuché en sus propagandas que a todas las zonas le damos agua gratis, pero no, nosotros no tenemos agua, eso que vivimos al lado del agua del Líbano. Hay un tubo que viene, de ese tubo tomamos. Vamos a traer agua. Alza tu bidón, alzate. Ahí está. Vamos a traer agua, ¿ya de mar? No te vas a mirar. No vas a chupar moneda de mar. ¿Ya? Chino, bota esto, bota más. Esa agua que viene del tubo no es limpia. Hay veces viene con gusanos, hay veces viene turbio, viene, o sea que sucio viene. Hay veces con cal viene. Hay veces todavía echado con gasolina viene. Entonces, nosotros eso tenemos que tomar, porque gasolina deja siempre el olor, no ve tiempo, así está olorosa, así. Se han muerto unos 3 niños ya con así, tomando esa agua sucia. Tienen sed, hay ratos se mojan su cabeza, y tienen sed, entonces de ahí mismo toman. Entonces, más bien, gracias a Dios, mis hijos no se han enfermado, pero hay pequeños que se han muerto porque toman agua sucia.
Los niños tienen que ir a traer agua. Ellos también tienen que estudiar. Hay veces ya no juegan ellos ya. Más es, más nos ayuda. Y eso es lo que sufren los niños, ¿no? Tardecito. Doña Luisa, buen día. Tienes que moverte, mamita. Si no, vas a empeorar más. Móvete, doña Luisa. ¿Ya? Sí. Camina. Es una señora que tiene 46 años de edad, que tiene un problema ya desde hace 2 años. Tiene un problema nervioso. Todo el miembro inferior ya no lo domina. No lo puede controlar. Entonces, ella pensando de que se iba a sanar reposando, ha ido viendo de que le han ido saliendo granitos en la espalda y en los lugares de apoyo, especialmente en sus glúteos y en sus caderas. Ella nunca le ha dado importancia y tampoco su esposo. Pero ya desde hace como 1 año y medio que le han empezado a salir las úlceras más grandes y ya no se le cierra. Su esposo vino a decirme que la visite en su casa. Fuimos, casualmente vimos las úlceras. En principio le hicimos unas curaciones más inmensas, no como la de hoy. La de hoy es muy superficial. El señor, por no contar recursos económicos, ha decidido suspenderla. Nosotros, como personal de salud, le hemos explicado de que necesita atención de especialidad, pero el señor ha dejado su trabajo, ha vendido su casa y viven así, prestándose dinero de todas las personas. Por eso es que no puede realizar un tratamiento completo para su esposa. ¿Qué decisión has tomado tú, don Silvano? Sería llevarla, es que ya no hace nada. Pero tenemos que cuidarle siempre, ¿no? No la vamos a dejar así. Ha empeorado, ¿no? Lo de atrás está más grande. Sí, ha empeorado. Y esto, mira, otra vez se ha abierto, sí, esto. Sí. Ese es un caso triste y lamentable que siempre lo vamos a ver aquí en Bolivia, en estos lugares marginados también. Te va a arder, mamita. Tal vez estas heridas no se hubieran infectado tanto. Esto es producto de la falta de agua que tenemos aquí en esta zona. Esta familia no tiene mucho dinero, tiene que comprar todo, inclusive el agua. Sus prenditas están muy, muy sucias. Entonces, una herida jamás se va a sanar con prendas tan sucias. Necesitamos tener un ambiente estéril, sábanas limpias, algodones muy limpios para que esa herida todavía se cierre más rápido. No contamos con eso, especialmente esa familia. Cualquier día. Yo sé que si ellos tuvieran un poquito más de acceso al agua, tal vez tendrían un poquito, no diremos completamente, ¿no? Pero tal vez su heridita nunca se hubiera infectado tanto. Mira.
¿Quién va a salir a la liebre? Dame. Dame todo el más bueno. ¿Quién se ha bañado? Yo, dile. ¿Te has bañado, mami? Sí, su cabecita se cambió. No. Siguiendo, hija. Ya. Ya vamos a enseñar. Yo te voy a dar un pañal de mi chica. ¿Esto está bien? Sí, sí. ¿Te has bañado? Es linda. Ya, tira, 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 tira. ¿Quién se ha bañado? Yo, dile. Yo, dile. ¿Estás durmiendo, hija? Ya. Ya está. La banquita me gustaría. Eso también se presta, se presta. Ya está, ya está. Ya se va a dar. Ya se va a dormir. Mira. Ay, ay, ay. Como el presidente que ha entrado es así como de nuestra raza, tal vez él algún día no debí tener agua. Él debe saber cómo sufre, así, porque nosotros ahorita estamos así. Yo me siento mal porque ¿cómo puede ser que así la empresa esté cerca de nosotros y no tengamos nosotros agua? Y ahora eso estábamos diciendo que no sé, yo quería tener así, una pila pública siquiera. Ahora no tenemos ni una pila pública en la zona. Yo quiero estudiar en la universidad. También eso depende de la plata. Me gustaría estudiar enfermería. Enfermería me gusta. Y no me acuerdo cómo se llama esas. Lo que defienden a las personas. ¿Abogado? Sobre algunas demandas que también tienen algunas zonas de la ciudad del Alto, la mancomunidad que une a distintas zonas de la ciudad del Alto. Se encuentra el ex dirigente de la Federación de Juntas Vecinales, hablamos de Carlos Rojas, a quien le vamos a dar la bienvenida. Ya empezando desde el ministro de Aguas, Abel Mamani, constantemente se le ha mentido a la población del Alto. El mismo ministro del agua, a través de un dirigente, ha hecho indicar de que Aguas de Limani se va definitivamente hasta el 15 de abril. Ha llegado el 15 de abril, no hay nada. ¿Cómo es, Vladi? ¿Dónde estás? Muchas gracias, Hilda, y como también un saludo cordial a todos los amigos oyentes de la Radio Andina. Sí, precisamente aquí nos encontramos con vecinos ya discutiendo, inclusive muy indignados por esta mentira que se ha sufrido en la Ciudad del Alto, y no solamente es en la Ciudad del Alto. Bien, compañeros de la prensa,
En este momento vamos a enfocar y dar a conocer a la opinión pública, vamos a dar una respuesta a ese estado mayor del pueblo. Los movimientos sociales se han dado a la tarea de decir, bueno, nosotros nos organizaremos y por eso se va a convocar al primer Congreso Nacional de las Organizaciones Sociales, a realizarse los días 16, 17, 18 de junio aquí en la Ciudad del Alto. No solamente van a estar delegaciones a nivel nacional, van a estar delegaciones a nivel internacional. En el tema del agua para la expulsión ha habido dos movilizaciones grandes, en los cuales ha sido un sacrificio enorme para los vecinos, inclusive ha habido un muerto y un herido en el puente Bolivia. Todo ese sacrificio no puede quedar en vano. Vamos a proceder a realizar la reunión. Yo pensaba en un principio que como somos más de 32 juntas, creo que por lo menos unos 30 vamos a estar unidos y vamos a estar en todo momento. Pero lo que no ha ocurrido hasta la fecha, compañeros, eso es para mí mucho pensar. No sé cómo ustedes también piensan en ese sentido. Que se cumpla lo que se ha dicho en el Congreso. Entonces, esos temas debemos tocar y así nomás también nuestros vecinos nos van a apoyar. Porque si trabajamos en ese sentido, va a haber apoyo. Pero si nosotros así marchamos, recordamos 6 de marzo, Día del Mar, y no hacemos nada, no va a haber apoyo de los vecinos. Lo que queremos es el progreso de nuestra zona, el progreso de nuestra sociedad, de estos sectores marginales que son marginados por las alcaldías centrales de la selva. Las asociaciones de gremiales queremos estar adelante y coordinando juntamente con nuestras juntas vecinales, haciendo un bien social, tanto nosotros como vecinas, tanto como gremialistas, apoyarnos nosotros. Unidos vamos a conseguirlo. En el tema del agua, compañeros, es muy crítico y parece que nomás hay una política internacional de apropiarse de este recurso natural. Yo pienso que no nos podemos quedar así, callados nosotros. El agua es un bien de todos y como es un bien de todos, tiene que ser, digamos, las instancias, las organizaciones sociales las que se hagan cargo del servicio de agua. Ese debe ser uno de los planteamientos fuertes que tenemos que hacer el 1 de mayo en nuestra marcha, de que nosotros rechazamos cualquier empresa de carácter mixta o privada que se quiera dar concesiones. Y eso tiene que ser definitivo. Es un engaño cómo nos manejan empresarios. En tal sentido, concretamente dijera, de que de una vez se tome una determinación para que esta agua de Guillemán sea expulsada del país, compañero. Ya no más, compañeros. Y que en el momento que él ha asumido como ministro de aguas, y todos han aplaudido, y todos lo han felicitado, y todos creían, todos pensaron de que ese señor iba a expulsar agua de Limán y nos iba a mostrar los documentos, y cómo se había firmado, y cómo se ha hecho, y cómo se ha privatizado esa agua. Y hasta hoy no pasó nada. Ahora estoy yendo a buscar al camión que se parte el agua, porque no tenemos agua en el centro de salud. Y ahora que vino una ONG a apoyarnos con movilidad, estoy pidiéndome prestado para ir a buscarlo. Sé que debe estar por aquí. Espero tener suerte y encontrarlo. Según lo que me comentan, vienen todos los días, pero las personas compran todos los días y sé que se acaba también su agua. Y una vez que terminan su agua, se van. Hay muchas personas que se quedan sin este abastecimiento. Los caminos de esta zona son impenetrables. Solamente 4x4 pueden entrar. Un barril casi les cuesta, está entre 5 y 10 bolivianos. Eso es mucho para las personas. Es cara el agua aquí. Son trabajadores del Aguas del Limane. Están poniendo la red central de cañerías. Para obtener esta necesidad del agua, ellos tienen que pagar un monto elevado que
La gente de aquí dudo mucho que la logre, que logre pagar. Hemos dado toda una vuelta en todas estas tres zonas de 23 de marzo y no lo encontramos al camión aguatero. Yo creo que mañana vamos a tener que venir más temprano para comprar el agua. Y todo nuestro trabajo que teníamos pensado hacer hoy, la limpieza, el aseo de los instrumentos quirúrgicos que he utilizado en estos días, van a tener que continuar así, sucios, sin esterilizar. Después, guárdalo. ¿Aquí ha de estar su libreta, señor? Una nomás. ¿Les gusta la estufa, señor? Sí, pero... Bien, compañeros, vamos a comenzar nuestra reunión que está programada para esta fecha. Ya saben ustedes que nos han visitado. Entonces, apoyos son bienvenidos para nosotros, compañeros. Ahora, primero, tocaremos ese punto, compañeros. Son 1000 metros, compañeros. Va a entrar a los diferentes calles necesitados, compañeros, que están habitando o no están habitando. Igual va a entrar, compañeros. Tenemos dinero en la mano. Pero, ¿qué es lo que pasa con los compañeros? Brillan con su linda ausencia. No hay gente quien trabaje. Hemos cavado, hemos ido a cavar y hemos colgado. ¿Quién va a tapar? Compañeros, lastimosamente aquí, los que vivimos apenas hacemos lo que podemos, compañero. Veo nomás de que prácticamente aquí necesitamos organizarnos para hacer acciones comunales, para poder trabajar, cavar, tapar y demás cosas que vienen a servir de nuestra zona, compañero. Entonces, eso es, ya está en la mano, compañeros, el dinero, compañeros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ejecutar, compañeros? Ahora tienen la palabra, compañeros, la palabra, ustedes, compañero, vecinos. A ver, la palabra ya. Primero miran, después pues. Tiene palabra, compañero, tiene palabra. Tiene palabra, compañero. Los que bebemos sufrimos aquí desde todo. Trabajo hemos hecho todos los vecinos, sí, todos los vecinos hemos hecho, así hijos y madres, esposos, así. Hemos cavado, ya han metido tubos, ahora hemos tapado también. Igualmente seguimos trabajando, todavía falta lugares que tienen que trabajar así. Ahora si no trabajas, tienes que pagar multa también. Entonces a la fuerza sí o sí tenemos que trabajar. Quisiera que todos los días sea así, como están trabajando ahorita juntos, porque hay veces no venimos, hay veces venimos uno, dos, tres, así, pero un día hay veces trabajamos. Y ahora estoy un poco cansada, pero igual estoy feliz porque ya vamos a tener agua. Es por eso que estoy trabajando, porque quiero tener agua. También porque tengo que ayudar a mi mamá. El tubo ya hemos colocado, ¿no ve? De ahí ahora falta hacer un estanque allá arriba. Ese estanque tiene que ser una como para 5000 litros de agua. Entonces, de ahí recién van a llegar las pelitas públicas. Pero ahora esa pelita pública no vamos a tener hacia las casas propias. Por ejemplo, el señor de aquí, de mi vecino, tiene que venir hasta ahí arriba a recibirse agua. No va a tener en su casa propia. Porque ahora todos van a querer así, entonces todos de la calle nos vamos a tomar. O sea que esa es la pelita pública. Ahora vamos a querer tener pelita hacia el domicilio, nos va a costar también, no sé cuánto, pero eso también nos va a costar aparte.
nosotros somos peleadores. Nosotros peleamos para tenernos también nosotros, ¿no? No es porque queremos peleamos. No, esas huelgas que hacemos igual. ¿Por qué hacemos? No, porque por nuestro gusto. Al fin que nuestros hijos, que ya no sean como nosotros. Nosotros éramos, claro, sonsos, todos nos manejaban. Ahora ya nosotros ya no queremos eso para nuestros hijos. Queremos que ya sea todo de aquí, que sea de lo nuestro, pues no, que sea para nuestros hijos. A este debe ser. ¿Aló? Sí. Ay, 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 ya está viniendo. Ya, vamos a esperar nomás entonces aquí. Ya, gracias. En el puente de Río Seco estamos. Aquí está la banda, ya ha llegado. Ahí está la banda. Agótale. Al canal 4 van a llamarlos. Ya. Estamos apurados, dice. Vamos a partir en este momento. La marcha se va a dirigir hacia la ex Trancas Río Seco. Después hay avenidas de circunvalación que vamos a cruzar hasta llegar hasta la plaza principal de la zona Brasil. Ahí va a haber una concentración, un mitin de protesta donde todos los sectores van a estar expuestos. Más allá de lo que pueda ser una concentración, está la reafirmación de lucha de cada uno de los sectores. Todos los sectores tenemos que mantenernos unidos. Y si así lo hacemos, vamos a ser fuertes, vamos a hacernos respetar nuestros derechos, vamos a reclamar y así prácticamente nos van a escuchar las demandas y las peticiones que tenemos. Compañeros, compañeras, quiero que me ayuden a decir, ¡viva la unidad del Distrito 4! ¡Viva! ¡Viva la unidad de comerciantes, juntas vecinales de la Mancomunidad Central, estudiantes y todos! ¡Viva! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva! ¡Adelante con la lucha, compañeros! ¡Viva! ¡Muchas gracias! La 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 la
tengo padre ni madre, ni un pellizco que a mí me late, ni un pellizco que a mí me late. A mí me llaman guajardinero, los que no saben de mis penares, porque no tengo padre ni madre, ni un pellizco que a mí me late. ¿Qué voy a hacer si haces mi suerte? ¿Qué voy a hacer si haces mi suerte? Los que no saben de mis penales, porque no tengo padre ni madre, ni un pedido que a mí me late, ni un pedido que a mí me late. ¿Cómo está, señorita? Muy bien, ¿qué tal estás tú? Estamos bien, mamá Chacán. ¿Y qué tal los niños? ¿Qué tal está María? La María está bien, ya está en primero medio ya. ¿Y qué tal está la situación del agua? ¿Tienes agua ahí ahora? Ahora, ya está bien, ya tenemos agua ya. Sí, ahí, por eso ya tenemos la pilita pública. Sí, estamos bien, toda la familia ya.